¿Se acuerdan cómo me llamo? ¿No? Yo soy Juancho, el recolector de basura, y en el capítulo anterior estuve enseñándole a estos dos hermosos personajes a aprender a separar los residuos. ¿Quieren ver cómo les fue? ¡Vamos! ¡La basura! ¡La basura, vecino, vecina! ¡La basura! Aquí. Entonces ahora voy a hacer todo lo que me enseñó Don Juancho. Sí, porque quiero empezar a hacer mi compostera. Lo dije bien, ¿no es cierto? Compost, compostera. Y lo primero que había que hacer era buscar un lugar ideal, que sería... Exactamente, aquí al medio. Y entonces, lo siguiente era haber separado el material orgánico del inorgánico. Y eso yo lo hice adentro y lo puse acá. Luego, hay que empezar a mezclar material orgánico húmedo y seco y revolver cada 3 días. Y el material seco no lo traje. Pueden ser hojitas secas, ramitas de árboles. Y las voy a ir a buscar porque no las tengo. Permítanme. Yo soy Dor, podador. Podo por aquí. Podo por allá. Uy, se me cayó. Y podo un poco más. Uy, se me cayó. Hay olor a... ¿Qué hay olor a? ¡Olor a basura! No me diga que esta señora ahora... acumulando basura en su jardín. Ah, no, se pasó, se pasó. Señora Estrella. Señora Estrella. ¿Sí? Don Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? No tan bien, fíjese. Oh, yo estoy de lo más Florfly. ¿Qué me cuenta? Qué bueno. Mire, quería hablar una palabrita con usted. Dígame nomás que yo soy todo oídos para usted. Quería saber qué va a hacer con esa basura de ahí. ¿Qué basura, don Carlos? Yo no veo ninguna basura. Esa basura y esa que tiene en la mano. Ay, don Carlos, esta no es basura. Estas son hojas secas que yo voy a verter aquí en mi compostera. Bueno, bueno, simplemente quería saber si es que va a estar mucho tiempo esa cosa ahí. Ay, sí, ¿por qué? ¿Tiene algún problema? ¿Ah, sí? Más que problema, quería hacerle una petición. ¿Una petición? ¿Y de qué estilo sería, don Carlos? No, no, simplemente decirle y pedirle por qué no hace esa cosa en otro lado. Ay, perdón, ¿qué me dijo? Eso, esa cosa en otro lado y no al lado de mi jardín, pues. Ay, don Carlos, su jardín, sí, este también es mi jardín. Y que yo sepa, esto también es mi propiedad, por lo tanto yo puedo hacer lo que se me antoje en mi espacio. Sí, pero lo que pasa es que este olor a basura pasa a mi espacio, a mi jardín, ¿me entiende? ¡Qué olor! Si son solamente hojitas secas, unas cuantas cascaritas de huevo, nada más. No, 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 si olor, 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 cascarita de huevo es basura igual, oiga. Y esa basura va a traer olor, mucho olor, y ese olor van a traer moscas. Y esas moscas van a traer insectos que se van a comer a esas moscas. Y van a venir otros insectos más y se van a comer mis jardincitos, mis flores, mi planta. Usted no sabe la plata, la cantidad de plata que yo he invertido en mi jardín. ¡Ay, don Carlos! Habla usted de su jardín, su jardín. Se llena la boca hablando de su jardín en vez de estar con pensamientos más elevados, más inspirados. Usted debería estar pensando en colaborar con el medio ambiente, don Carlos, y empezar a pensar tal vez en también hacer su compostera o empezar usted con el rechiflaje. ¡Se dice reciclaje! ¿Qué le pasa, don Carlos? ¡Ay, por Dios! ¿Qué le está pasando, don Carlos? ¡No, no! Ay, ¡le va a dar un ataque al corazón!
razón, por favor, no se enoje. No, don Carlos, por favor. ¡Ya, pues córtala! Mire. Yo lo único que le pido es que, por favor, se lleve esa cosa de aquí. ¡Se la haga en otro lado! Ya yo no aguanto más ese olor a basura. Oh, don Carlos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Hoy tiene hora? Sí, las 5:40. 5:40, qué lástima. ¿Por qué? Porque yo a los viejos amargados como usted los atiendo hasta las 5:30. Buenas tardes. ¡Uy, qué dolor de cabeza este hombre! ¡Dios mío! Más encima me deja aquí hablando solo. ¡Uy, no hay ningún respeto por la tercera edad! No, si esto se va a saber, se va a saber. ¡La basura! ¡La basura, vecino, vecina! ¡La basura! ¡La basura, vecino, vecina! ¡La basura! ¡Ay, don Juancho! Pensé que no me iba a esperar. Aquí le traje todo lo que he recolectado. Oiga, señora Estrella, que le ha ido bien, ¿ah? Claro. Cada día se me hace más difícil encontrar residuos en mi casa. Oh, ¿y sabe qué? Empecé con la compostera. Okay. Me dio un poco de abono. He puesto en todo mi jardín y mire la hermosura que tengo. Oiga, si usted sigue así, va a ser la envidia de todo el barrio, ¿ah? Ay, no. Si somos muchas las vecinas que estamos haciendo lo mismo. Empezamos con esto de la colaboración. Eso, con la colaboración. Y estamos todas las vecinas trabajando en conjunto para poder armar un centro de acopio de abono y así empezar a fertilizar todas las áreas que antiguamente eran verdes, pero que ya no lo son. O sea que ustedes, además de estar reduciendo claramente sus residuos, están ya ayudando a cuidar todo su entorno cercano, señora Estrella. ¡La felicito! Se hace lo que se puede nomás, Juancho. Claro, pero es que si todos fueran como usted, viviríamos en un planeta diferente. Pues. Ay, sí. Pero lamentablemente yo le voy a mostrar. Ah. No todo el mundo es igual. No todo el mundo, lamentablemente. Usted tiene razón, pero por algo se parte, ¿ves? Sí. ¿No ve que con muy poquito se puede hacer mucho? ¿Con muy poquito se puede hacer mucho? ¡Las papas! ¡Se me van a quemar las papas! ¡Otra vez las papas! Sí. ¡Va a tener que hacer puré, señora Estrella! ¡Gracias, Juancho! ¡Vaya, nos vemos! Ay. Siempre lo mismo con las papas, la señora Estrella. Terrible, terrible. Oiga, don Carlos, usted cada vez tiene más desechos, parece, ¿ah? ¿Eh? Ay, no, son unas pocas cosas que estaban haciendo espacio ahí. Usted sabe que a mí no me gusta contaminar por contaminar, pues. Mire, yo sé que a nadie le gusta contaminar por contaminar, pero al final todos lo hacen, pues. Sí, pero ese no es mi problema, señor. Porque para eso hay otras personas que se dedican a esta cosa del medio ambiente. Sí, pues personas naturales, organizaciones, instituciones medioambientalistas, ONG, estas organizaciones no gubernamentales también. Está esta niña la Greta paseando en barco por todo el mundo hablando del medio ambiente. ¿Y de nuevo me dejan hablando solo? ¡Oye, este es el colmo! Yo ahora me voy. Veamos si en el próximo capítulo logramos convencer a don Carlos. ¡La basura! ¡La basura, vecino!